vivir la pasión por nuestro deporte todo el año. Show Sport, el canal de nuestro deporte, las 24 horas. ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Plataforma Deportiva, el segmento de la programación de Show Sport, netamente deportivo, para hablar de deportes con la clase dirigente, con aquellos que nos representan en todos los niveles y en este caso fundamentalmente en el ámbito político. Y aunque es muy difícil hablar de deportes, sabemos que va con una dama, hablar de deporte con una dama, sabemos que va a ser por demás agradable ir auscultando el pensamiento de las mujeres respecto de los problemas y los placeres que encontramos en cuestiones deportivas. Ustedes la conocen, Olga Riutor, que es candidata a diputada nacional. Olga, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por permitirme estar acá, ¿no? Bueno, yo decía, planteaba, porque digo, bueno, una mujer hablando de deportes por ahí, si uno habla con alguna jugadora de las Leonas, con alguna jugadora de vóley, con alguna boxeadora, va a ser un poco más fácil porque va reconociendo cierta tendencia a estar en el deporte. ¿Sabemos si en sus orígenes y en su niñez allá en San Juan practicó o tuvo alguna inclinación por algún deporte? Y a mí siempre me ha gustado el deporte y me ha gustado mucho la gimnasia, y en esa época cuando yo hacía la secundaria yo era miembro del equipo de pelota al cesto y hacía salto en largo y competíamos. Y después, deportivamente, a mí me gustó el tenis, fue lo que practiqué. Mis hijas, por haber nacido en San Juan, el hockey es una de las actividades que está muy ligada a la juventud, lo mismo que el ciclismo. Son los dos deportes en San Juan. Obvio, saco el fútbol porque el fútbol es mundial, digamos, y es el primer deporte más popular, bueno, y masivo. San Juan fue escenario, Parque de Mayo, de algunos campeonatos del mundo, es de hockey sobre patines. Claro, casi siempre una de las sedes más importantes, en donde los españoles vienen y se quedan muy contentos porque la comunidad española también en San Juan es la más grande. Tiene mucha influencia, claro que sí. Y bueno, mis hijas practicaron es hockey sobre patines y hockey sobre césped. Después, cuando vinimos a vivir a Córdoba, también siguieron un tiempo con hockey sobre césped, y hoy una de mis nietas, la más grande, también en el colegio donde va practican hockey. O sea que en Córdoba también empezó este deporte a tener bastante importancia, ¿no? Que en otras provincias no se les da o no es tan masivo como acá. Hablando de la tierra de los orígenes, como es San Juan, siempre descollaron en ciclismo, en boxeo tuvieron grandes campeones en distintas categorías, y naturalmente en el hockey sobre patines, ¿eh? Sí, eso sí. Fueron lo que lo destacó siempre, ¿no? Sí, sí, patines sobre todo. Yo pienso que era patín y no sobre césped, porque en San Juan, para tener un poco de césped, bueno, sabes el trabajo que hay que hacer para regar, etc. El clima no ayuda. Exactamente. Cosa que acá sí, por eso es más común, aquí es al revés. Y allá es sobre patines. Pero muy es muy masivo. O sea, hablar de ciclismo en San Juan o hablar de hockey sobre patines es una cosa natural, como si vos hablaras de fútbol, ¿no? O hablaras de rugby acá, que es mucho más masivo que lo que puede ser el rugby en San Juan. Sí, los cordobeses en general tienen muy desarrollado todo lo que tiene que ver con los deportes. ¿Cómo se invierten los fondos en materia deportiva? Tomémoslo en Córdoba, ¿no? Porque es donde estamos, usted se postula como legisladora nacional, y al mismo tiempo, indudablemente, su participación en el gobierno provincial en su momento le habrá permitido ver cuál es la parte de la torta de dinero que se destina del general para el deporte. Bueno, a mí cuando me tocó asumir la Secretaría General, yo fui la promotora de crear las agencias, porque siempre me preocupaban dos cosas: que el tema del turismo, el tema del deporte,
el tema de ciencia y tecnología, el tema de ambiente, siempre estaba subsumido dentro de un área, el Ministerio de Educación y Cultura o el Ministerio de Gobierno. Y yo creo que el deporte, como puede ser también el turismo, son dos actividades que son muy importantes como una herramienta de inclusión social, pero además son un motor económico, es decir, el deporte bien orientado y bien invertido logra ser un producto y una actividad que te permite intercambio y te permite turismo ligado al deporte y te permite un movimiento económico importante. Y creo que eso quedó demostrado con la experiencia que iniciamos en el 99 cuando se creó la agencia Córdoba Deporte, que creo que ahí hubo un salto cualitativo, además de cuantitativo, en la provincia de Córdoba, porque acordate que pudimos crear el CAR, sí, el Centro de Alto Rendimiento, que solamente en el país estaba en Capital Federal, claro. Se pudo avanzar en la pileta de competición para natación, o sea, en los consultorios externos, el poder tener el semillero que le decíamos nosotros de los chicos que podían venir a practicar y quedarse a vivir en la ciudad de Córdoba con un servicio y con una orientación. No sé hoy cuáles son los presupuestos asignados en esta materia. Lo que sí uno está viendo, y a mí es una cuestión que me preocupa, es dos cosas. Cuando nosotros llegamos en el 99 a la ciudad de Córdoba, erradicamos casi 18.000 familias que vivían en villas miserias. Hoy volvemos a tener más de 18.000 familias en asentamientos, en donde sus condiciones de vida son miserables directamente. Y una franja de jóvenes entre 15 y 29 años que ni trabajan ni estudian. ¿Y por qué te hago este análisis? Porque siempre hemos intentado, más allá que hoy creo que hay otros comportamientos sociales en los jóvenes, que el deporte es un instrumento en donde vos podés sacar a los pibes de la calle, vos podés sacar a los jóvenes de la calle, aprenden a compartir, aprenden a competir sanamente. Y cuando vos ves que crece esta marginalidad y que vos ves que están en la calle, pero tampoco están en ninguna actividad que desde el Estado los incluya en algo, están en la calle de verdad. Sí. Entonces decimos, a ver, este instrumento del deporte, que era un tema de inclusión, un tema de igualar diferencias socioeconómicas, ¿qué nos está pasando? Y tal vez la respuesta, que no te la puedo dar el número a tu pregunta de ¿está bien lo que se invierte, no se invierte? A lo mejor la inversión que se ha hecho en deporte es la correcta, y por no tener el número no puedo opinar si es poca o mucha, pero entonces lo que está fallando es la política para integrar al deporte a sectores que si están excluidos del tema de la posibilidad socioeconómica del poder comer todos los días, por ejemplo, estamos fallando en cómo hago del deporte un instrumento que llegue también al sector marginal que hoy no está llegando. Está fallando. ¿Es de plata solamente o es un problema de la política deportiva? Olga, está fallando entonces la faceta de la contención que debe tener el deporte. Totalmente, totalmente. Una cosa es el deporte profesional y su promoción y su estímulo, y otra cosa es cómo yo puedo también desde el deporte tener una herramienta efectiva de inclusión social. Está bien. Después de la pausa te voy a pedir alguna reflexión relacionada con la violencia en el deporte. ¿Es solamente en el deporte, en las canchas, o en la sociedad? Pero eso lo hablamos en algunos minutos más. Seguimos en Plataforma Deportiva con Olga Riotor, candidata a diputada nacional. ¿Quieres ver cómo imito un tiranosaurio Rex? A ver, no te va a salir. Para todos los fanáticos de los dinosaurios, La Voz presenta Dinopedia de Animal Planet, una colección para conocer y aprender sobre los reptiles más grandes. Todos los martes con el cupón más 14 pesos con 90, o asociate a Club La Voz al 0810-555-2869 y llévate la colección gratis. Primera entrega el domingo 11 de agosto, gratis con tu diario La Voz del Interior.
Plataforma Deportiva, hoy estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el deporte y políticas deportivas con Olga Riutort. Olga, había quedado del bloque anterior pendiente el tema de la violencia. Hablábamos de que de pronto en Córdoba, a criterio de ustedes, había fallado la contención. La contención que viene de la mano del deporte, sobre todo para la juventud. Y la pregunta era si esto tendrá alguna incidencia en esta violencia que vemos en los estadios, en el fútbol, y si no es la violencia que se ve a diario en la calle. Sí, ahora hay un fenómeno, ¿no? O sea, yo pienso que cualquier situación de injusticia social profunda, me refiero a cuando vos no podés comer todos los días, genera una violencia que después se manifiesta en que en organizaciones que delinquen, que se ligan a la droga, que no solo se drogan sino que viven de vender droga, porque es un submundo que de alguna manera busca de dónde saco el recurso para no morirse y sobrevivir. Y esta cuestión que uno la ve cuando lo analiza desde el punto de vista del deporte, no sé por qué, y esto la verdad que siempre me lo pregunto, ¿por qué la mayor violencia expresada en áreas deportivas siempre se va al fútbol? ¿Por qué en el fútbol es donde se organizan las llamadas barras bravas, que son verdaderas organizaciones que en muchos casos son organizaciones cuya base tiene un alto contenido de distribución de droga, de venta de droga, de cuestiones ilegales, de reventa de entrada, de ocupaciones clandestinas, de violencia, y que en función del número que vos tengas en esa barra brava, cuántos tenés, cuánto manejás vos, cuánto manejo yo, es como que lo que se pone en juego no es cuánto más crece una barra que va a apoyar a tal cuadro político, sino cuánto más machos tenemos en esta barra para pelear con tu barra a ver quién maneja más o menos dinero. Es complicadísimo. Las experiencias que se hicieron en Buenos Aires con Independiente, de decir, bueno, ¿por qué si visualizamos? No, nosotros no nos reservamos derecho de admisión o preveamos con la policía que si hay situaciones con nombre y apellido, que los dirigentes de los clubes conocen quiénes son. O sea, esa experiencia, cuando iba avanzando para ver cómo se podía erradicar la violencia del fútbol, una de las abogadas que era miembro de la comisión de conducta, etcétera, sí. A los 6 meses, un plan que podría haber manejado o indicado un camino como metodología para erradicar la violencia del fútbol, se frustró. ¿Por qué? Porque se empiezan a tocar intereses. Entonces está tan ligado el tema de cómo elegís la conducción en un club, cuánto manejo tiene de estas barras bravas, cuánto negocio hay detrás de la barra brava, que son cosas que se saben, pero nunca se ponen en la mesa y se desnudan con nombre y apellido. Entonces son status quo que nadie se anima a tocar mucho, porque estás tocando o un interés económico de un club, o un interés de un negocio ligado a la droga, o un interés, ¿me entiendes? O sea, creo que si no somos capaces como sociedad de hablar con claridad sobre estos temas y poner en la mesa todo. Si en una barra brava hay droga, pues esa barra brava no tendría que entrar a una cancha. Y se sabe quiénes son, y se saben quiénes delinquen. O sea, creo que hay que tomar el toro por las astas. Y siempre lo tomamos por los costados, nos preocupa la violencia, pero como es tan complicado el tema y toca tantos intereses, miramos para arriba, nos quejamos y decimos, qué barbaridad. Hola. Ahora, creo que el origen, coincido con vos, está ahí. Cuando vos tenés bolsones muy grandes de pobreza, vos no podés tener paz social, porque la gente empieza a expresar la violencia de la impotencia del no poder comer, de la impotencia de no poder darle de comer a sus hijos, de no conseguir trabajo, y eso se va manifestando donde puede, y donde se actúa con mayor libertad, y en una cancha en donde vos podés hacer lo que te da la gana, donde hay mucho y pasa desapercibido. Exactamente. Olga, acudo a la sinceridad de la política, que siempre la ha caracterizado, para bien o para mal, ¿no? Pero la sinceridad, al fin, ha sido diputada nacional, ha militado mucho tiempo en San Juan, tiene contacto en los máximos niveles de la política en los últimos, por lo menos, 30 años. ¿Hay
una connivencia entre los sectores políticos y los barra bravas y son utilizados, máxime cuando, por ejemplo, tuvimos un caso antes del Mundial de Sudáfrica con aquellas hinchadas argentinas que respondían a un sector político bien concreto. ¿Tiene algo que ver la política en todo esto? Sí, porque hay una cuestión que yo la observaba ahora, en estas elecciones, ¿no? O sea, cuando uno mira la cantidad de aparatos, yo decía, nosotros en Córdoba estamos trabajando por generar un cambio, un compromiso como dirigente, y sentimos de repente que tenemos todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Córdoba, todo el gobierno nacional en Córdoba, todo el gobierno de la SOTA y el gobierno de Mestre, con una cantidad de plata que están bajando. Y cuando uno habla de esa plata y va a los sectores más humildes, ahí te das cuenta que viene, a ver, ¿y esta barra cuánto tiene? Y bueno, muchachos, podemos arreglar tanto, hoy comemos tanto, le pagamos tanto y me lo juntan a todo y después tomen los votos y van y votan a don Pedro. Eso existe. Y eso solamente va a cambiar, no de abajo para arriba, porque el que necesita, ¿y qué le decís vos? Oye, hermano, si te dan 500 pesos, agarralo y comprar comida o comprar leche. El problema está en el dirigente que hace uso de eso, porque después, si vos no predicas con el ejemplo, ¿cómo es que vas a pretender cambiar y le vas a decir a ese barra brava, che loco, esto no se hace, no jodan, no venda droga acá, no tiren piedra, no le tapen a la otra hinchada? Esta violencia se genera de abajo para arriba por la injusticia de tener no condiciones dignas, pero también de arriba para abajo cuando sienten, y estos tipos, si tienen esa chiquera, será que se la chorean toda. Entonces es así, y perdona el término que usé, pero es así, es el lenguaje. Está bien. Entonces, hay que empezar a predicar con el ejemplo, o la dirigencia, y en esto me refiero a todos, porque también esto toca a la dirigencia de los clubes, que la mayoría son dirigentes, que son empresarios, profesionales, o sea, que no son gente que no está preparada. Creo que hay que sincerar la realidad, porque todos tienen una cuota, o todos tenemos una cuota de responsabilidad en la violencia que se expresa en el fútbol, pero que si no estuviera latente en la sociedad, no tendría por qué expresarse en el fútbol. No habría violencia. La violencia está enquistada y se expresa donde mejor puede. Creo que donde mejor puede es en las grandes tribunas, en donde hay masividad. Es más difícil que haya una violencia viendo un partido de tenis, porque además es otro sector el que practica ese deporte y es otro sector el que va ahí, pero el fútbol es lo más popular que hay. Entonces, todo lo que expresa el fútbol es la sociedad que nosotros hemos construido. Es un reflejo de la sociedad. Totalmente. Olga, se ha tomado, está en vigencia la determinación de que no puedan participar las hinchadas visitantes como medida para contener los conflictos, que han arrojado muertos recientemente. ¿Es suficiente? ¿Está bien? Porque el deporte pierde mucho sin la presencia de una hinchada cantando por uno del equipo que está compitiendo. Mire, lo ideal sería que cuando dos equipos compiten esté la hinchada, porque esto alienta, esto ayuda y esto te energiza, digamos, como jugador. Ahora, frente a los hechos de violencia tan graves que han habido, me pareció una medida acertada, como me pareció muy demagógico que de la SOTA saliera diciendo que como acá no somos violentos, no hay que hacerle caso a la AFA y que los clubes necesitan vender entradas para vivir. Me parece que esa actitud ya es irresponsable. ¿Por qué? Porque o respetamos las instituciones, y cuando hay una institución que dice, si este es el problema que tengo, voy a tomar esta medida, y la acatamos, y con el ejemplo decimos, che, dentro de la ley todo, veamos cómo la vamos erradicando para volver a expresarnos con libertad, que cuando hay un partido puedan ir las hinchadas de los dos lugares. Lo que no se puede también hacer esa utilización demagógica de las cosas. El tema de la violencia es muy grave, y en el fútbol más grave aún. Ahora, todos sabemos que el negocio del fútbol trasciende al deporte. Es un negocio tan grande como puede ser el negocio de la droga, de la venta de armas. Entonces, si no hablamos de esto con claridad, no nos podemos quedar en el eslogan el deporte es salud, el deporte es competencia viva, nada. O sea, hasta sospechamos de los árbitros, de cómo se van a arreglar los resultados. O sea, hay una corrupción que está enquistada en la sociedad y se expresa en todos lados, en el deporte, en los gobiernos, en las empresas. Entonces, me parece que es tanto lo que hay que cambiar
que pasa por qué cambios yo produzco individualmente para ir mejorando esto, porque son posturas. Una ley no te va a sacar la violencia, pero sí creo que una decisión, vos como gobernante tenés que respetar una decisión para decir, bueno, muchachos, acá a lo mejor tenemos la suerte que no somos tan violentos como en otro lado, pero lo respetemos, porque lo que hay que ir diciéndole a la hinchada, muchachos, reflexionemos, que vamos a terminar viendo los partidos solo por televisión, porque va a haber que prohibir que nadie vaya, y miremos cómo juegan los muchachos por la cámara de televisión, no vamos a ir a disfrutar del deporte. Pero creo que va a haber que ponerse las pilas, estamos mal, muy mal. Olga, ponerse las pilas también puede significar trabajar desde el Congreso a donde usted aspira a ocupar una banca, pero me lo responde dentro de algunos minutos. Vamos a la pausa y ya seguimos hablando con Olga Riutor. ¿Tenés Club La Voz? Tenés descuento. Disfruta descuentos exclusivos todos los días con todos los medios de pago. Descubrí todos los comercios en clublavoz.com.ar. Seguimos en Plataforma Deportiva y hablando con Olga Riutor, que bueno, le parece que le gustó el tema, Olga, ¿no? Pues la notamos muy entusiasmada. La verdad que no me gusta, me preocupa. Y como la solución es tan compleja, porque no depende de dos o tres medidas, hay una razón social muy profunda y bueno, no va a ser fácil, pero creo que hay que intentar poner voluntades de paralelo para encontrar los caminos de erradicar esto, ¿no? Olga, está aspirando a volver a la Cámara de Diputados de la Nación, a ocupar una banca. ¿Se puede hacer algo desde el Congreso, habida cuenta de que tenemos antecedentes que la AFA, hablamos del fútbol concretamente, ¿no? La AFA es un estamento muy rígido que responde a la FIFA y tienen sus propias normas, y por allí ni la misma justicia puede tomar parte sin que haya sanciones. ¿Pueden hacer algo desde el Congreso? Yo creo que no. Porque a mí me parece que el problema no se resuelve con una ley. El problema es cómo una organización con la AFA, miembro de una organización internacional como la FIFA, puede ir cambiando en su seno. O sea, este es un tema de cómo vos podés construir un poder dentro de la AFA que sea capaz de poner condiciones en las conducciones que pueda para abajo dar transparencia. Porque yo no creo que el problema sea un problema de que las reglas de la FIFA pueden ser más o menos rígidas. Si nosotros, como organización nacional de fútbol, pudiéramos ser transparentes en el tema de árbitros, transparentes en el tema de los socios y de la reglamentación de los clubes, de la posibilidad o no del derecho de admisión, el Código Penal es absolutamente claro. Policía, como brazo auxiliar de la justicia, tiene un código de falta que puede aplicar. Entonces, yo creo que es un tema de organización y de gestión. No es un problema de ley, ni que si la FIFA es más o menos rígida. Creo que acá hay un tema de intereses económicos muy grande al medio que es muy difícil de desplazar. Ahora, si no se construye un poder distinto a ese que pueda cambiar una conducción, y de hecho si la cambia va a bajar otra línea de organización en el fútbol, no lo vamos a cambiar. Esto no se cambia con las leyes, se cambia con los hombres, con las personas. Olga, ¿qué opina de los fondos del Estado en publicidad, promoción y manejo de el deporte profesional? Específicamente, entre otras cosas, fútbol para todos, automovilismo para todos. ¿Cree que el trasfondo político es mucho más importante que el social? Mire, yo creo que esta es una pelea que la dio la Nación, porque hoy todavía se está esperando la resolución de la Corte respecto a la ley de medios. O sea, el tema del fútbol para todos, deporte para todos, tuvo que ver con esta pelea. Si no existiera el tema Clarín versus no Clarín, yo creo que esto no sé si hubiese pasado. Entonces, cuando decimos que atrás del deporte lo que hay es un gran negocio, esto también es parte de lo que hablábamos anteriormente. Sí. Entonces, a mí me parece que sería muy importante que la Corte Suprema de la Nación rápidamente defina su postura respecto de la ley, de modo que
de verdad se relajaran las situaciones de esta pelea y de esta guerra, para que podamos cada uno difundir en los medios la actividad que quiera y que tenga la publicidad que sepan conseguir, porque esta es la verdadera democracia. Pero esto está como un botín, antes era de fulano y ahora te lo saqué y lo tengo yo, y mañana, pero porque creo que todavía no tenemos definida la legalidad de una ley que me parece que vino para abrir más micrófonos y para que todo el mundo pueda expresarse con libertad, y creo que eso todavía no lo logramos. Está bien, la plena vigencia de la ley de medios entonces sería muy favorable, por lo menos para aclarar el panorama. Yo creo, de una vez por todas. Entonces después dependerá de cómo se van organizando los medios y cómo van siendo capaces de conseguir más publicidad, etcétera, porque el negocio de un medio está en la publicidad. Entonces cuando mayor eficiencia tenga y más rating tenga, más publicidad vas a vender. Pero creo que este debate no se da con libertad, porque tenemos hoy una medida cautelar que todavía no la resuelve la Corte Suprema, y yo espero que la resuelva para uno o para otro lado, pero para que los argentinos tengamos libertad de verdad en el juego de la democracia. Olga, bueno, ya vamos encarando la parte final del programa. Quería consultarle, a la luz de lo que ocurrió en Brasil recientemente con alguna agitación social por los gastos desmesurados que significaban arreglar los estadios para los Juegos Olímpicos, para el Campeonato Mundial de Fútbol, y nosotros estamos asumiendo, prácticamente ya lo tenemos asumido, un compromiso de organizar el Campeonato Mundial de Fútbol con Uruguay del 2030. ¿Lo ve bien? ¿Lo ve positivo? Ahí hay un tema, ¿no? La reacción social que se produjo frente a la millonada de pesos que se habían destinado para garantizar en Brasil esa competencia, tiene un límite, porque cuando ustedes tienen bolsones grandes de pobreza, que nosotros los tenemos, pero Brasil también los tiene, sí. Y grandes, es como que la gente no puede entender cómo yo tengo dinero para hacer esa gran competencia, aunque me demuestre usted que por realizar esa competencia mundial vamos a tener un ingreso de divisa, va a haber una reactivación económica, pero que en general la distribución de ese recurso que llega con ese evento tan importante no lo sienten la mayoría de los hogares, que o tienen un salario miserable o la mitad está en negro. Y creo que en esto hay que ser precavido en lo que nosotros tenemos que llegar a discutir para hacer el evento con Uruguay. Me parece que va a haber que tener cuidado en esto, como que creo que se han perdido los límites en esta campaña. El gasto de publicidad que hay en esta campaña no justifica se justificaría si yo no tuviera necesidades para satisfacer en hospitales, en escuelas. O sea, la gente, eso es lo que le choca. Yo puedo darte el changüí de que vos inviertas en un evento que me va a traer divisa y reactivación, siempre y cuando vos tengas en el hospital los aparatos que necesites, que en la escuela no haya contenedores ni baños químicos, porque la gente funciona lógicamente. Dame las necesidades básicas satisfechas y después invertí y negociá para que sigamos creciendo, pero no me mates a mí en nombre de que voy a reactivar la economía con el deporte. Está bien. Olga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que se le pase la tos, que pueda terminar la campaña. Y ha sido muy interesante hablar de cuestiones deportivas con una dama. Muchísimas gracias. Bueno, Olga Río Toro también en Plataforma Deportiva. Seguiremos hablando con los dirigentes en cualquier momento dentro de la programación de Show Sport. Hasta todos los momentos.
Cada lunes el fútbol cordobés se forma en línea de cuatro. Analizan los hechos más importantes de nuestro fútbol y repasan los resultados de los equipos cordobeses junto a invitados especiales. Línea de cuatro, lunes 22 horas, en vivo, por Show Sport. Los martes no se quedan atrás.